Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche flamenca, esta noche de baile joven, de baile de Utrera. Quiero dar las gracias a todos los socios que siempre nos acompañáis. También quiero dar las gracias a los que venís por primera vez aquí a la Peña Flamenca Curro de Utrera. Deciros que las puertas las tenéis abiertas, tanto que queráis venir aquí siempre, aquí tenéis vuestra casa. Quiero dar también las gracias a varias peñas que veo por aquí, la peña del Gallo de Morón, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias, Francisco. Veo también por aquí a Enrique Duque, de la peña del Pozo de las Penas. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos, y muchos de estos que están también por aquí. Quiero también darle las gracias a Pedro Chicharro, director técnico del área de cultura de Diputación, y por supuesto a todos los asistentes. Hoy tenemos baile, vamos a disfrutar de baile. Importante, por favor, los móviles, porque aunque la bailadora que tenemos aquí es verdad que ya es una gran bailadora, una gran artista, es grande ya aquí en Utrera y en muchos sitios, pero se puede concentrar, ¿vale? Se concentra y sobre todo también nos puede molestar a los que estamos por aquí alrededor este sitio de los móviles. Así que, por favor, si lo podéis apagar, os lo agradecería. Bueno, voy a empezar presentando a una joven promesa del baile, Lucía Benavide. La bailadora utrerana es un ser mágico que danza con el corazón y la pasión que solo ella puede transmitir. Con cada zapateado, con cada movimiento de su cuerpo, nos cuenta una historia de amor, de dolor, de lucha y de vida. Sus pies se deslizan por el suelo como si fueran alas de mariposa, llevándonos a través de un camino de emociones que nos hace sentir vivos. Su figura, esbelta y elegante, se eleva en el aire convirtiéndose en un torrente de sentimientos que se liberan a través de su arte. La bailadora Lucía Benavide es un remolino de energía que arrastra consigo todo lo que encuentra a su paso. Su baile quema, pero también purifica. Sus movimientos son una oración que eleva el espíritu, que nos conecta con algo más grande y poderoso que nosotros mismos. En el escenario, Lucía es una diosa que controla el tiempo y el espacio. Su baile nos transporta a otra dimensión, donde el dolor y la tristeza se convierten en belleza y alegría. Su arte es una bendición que nos llega desde lo más profundo de su alma. Lucía Benavide, la bailadora utrerana, es un tesoro de la cultura flamenca. Con su baile nos regala una parte de su ser, de su esencia y de su vida. Gracias, Lucía, por existir, por danzar flamenco y por emocionarnos. Muchísimas gracias, Lucía. Porque yo no podía presentar a Lucía de otra manera. Tengo que decir que esto me lo ha apropiado, esto me lo mandó Miguel de la revista Fuente Vieja, que yo se lo mandé corriendo a su madre, porque me pareció una palabra preciosa para alguien que está empezando. Es algo maravilloso, es algo que hace ver que los flamencos apoyamos a la juventud, que creo que para eso estamos, para eso estamos las peñas y para eso estamos la prensa, para apoyar siempre a la juventud, que es la que viene dando fuerte y empujando. Bueno, pues sin más, vuelvo a presentar a Lucía Benavide, viene acompañado de un cantador que lo queremos aquí, además es socio de honor de nuestra peña, Juan Toro, y la guitarra de Carlos Allá. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Thank you.
Gracias.
Sodoma. Yeah.